Hello, buenas tardes. De este lado, Richard Hernández, como todos los días, para llevarles las noticias del mundo del entretenimiento, las que se producen en Dominicana y también aquellas que son noticias en todo el planeta Tierra. Así que a continuación les presento los titulares correspondientes a este jueves de TVT. Carlos de la Mota dice más de 60% del personal no laboraba en su viceministerio. El salsero David Cada se suma a los conciertos virtuales. Presidente Luis Abinader se reúne con comunicadores. ¿De qué habló? Te contamos. El Alfa se gasta $16,000 en una hora en ropa. Nominado a los premios Latin Grammy, presentará en República Dominicana su primer libro de autoayuda. En las internacionales, Ozuna y Black Eyed Peas serán parte de los Latin Billboards 2020. Esto y más en Lente Abierto. Bueno, de inmediato me voy con la primera información. Como siempre, recordarles nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en un tiempo, en el siglo XXI, ¿verdad que sí? Entonces, estamos muy modernos. Por eso ustedes me ven que les estoy haciendo esta panorámica desde mi casa, porque seguimos en confinamiento todavía por la pandemia del coronavirus. Ahí, arroba Erna Richard, arroba Supercanal 33 y arroba Lente Abierto TV. Ahí nos pueden seguir. También mi canal de YouTube, que estamos creciendo. Muy felices por eso, de verdad que sí. Me voy con la primera información y todos los días o todas las semanas estamos hablando de el viceministro Carlos de la Mota, que es actor, cantante, vivió un tiempo largo allá en México. Pues resulta que ahora él ha dado unas declaraciones en el ámbito político de que el 60% de la nómina que encontró en el viceministerio donde va a estar dirigiéndolo está llena de botellas. El actor y recién designado viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota, aseguró que más de un 60% de la nómina del personal fijo de esa institución no asistía a sus labores. El actor habló en esos términos a través de una publicación realizada en su cuenta de Twitter, donde aprovechó para puntualizar que también era un personal sin funciones. Al hacer el levantamiento de la nómina del personal fijo del viceministerio para la comunidad dominicana en el exterior, hemos encontrado que más del 60% de la misma era personal que no asistía a sus labores o era personal sin funciones, publicó de la Mota en su cuenta de Twitter. El funcionario no ofreció más informaciones pese a anunciar que continuaría brindando más detalles por la referida red social. La noche del martes, el actor habría indicado en un tuit que para la mañana de este miércoles daría a conocer cosas de interés público. Mañana temprano, por aquí te diremos cosas de interés público. Buenas noches, colgó de la Mota. El actor oriundo de La Vega fue designado mediante el decreto 329-20 como viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior y fungirá como director general del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior Index. Otra información y hablamos en el plano de la música. Ustedes saben que los conciertos virtuales están muy de moda y es una forma de que los artistas puedan recaudar un dinerito. Pues resulta que este fin de semana habrán dos conciertos. Uno justamente de David Cada, el salsero, que este sería por YouTube. Y el otro, del que le estaré hablando mañana viernes, es con Omega el Fuerte. Así que a continuación le presento esta nota de David Cada. Los conciertos virtuales en el país están de moda y uno que se suma a los eventos a través de streaming es el salsero dominicano David Cada, quien prepara un concierto masivo de manera virtual que se podrá disfrutar por su canal de YouTube David Cada RD el próximo 11 de septiembre a las 8 de la noche. Estaré con toda mi banda completa desde una de las playas más hermosas de la República Dominicana, precisamente en la comunidad de Palmar de Ocoa, reveló el artista en un comunicado de prensa. La propuesta musical, que es totalmente gratuita para sus fanáticos, contará con éxitos como Estos Celos, El Amor de Su Vida, Cuando Tú Me Besas y Tú Eres la Mía, entre muchos otros temas emblemáticos del artista. En esta entrega resaltará una impresionante escenografía y músicos de primera. Además, el productor Wardo Van Horst y la compañía Reactor Visual indicaron que el concierto tendrá una visual filmada a 5 cámaras 4K y 16 canales individuales de audio. David Cada, que hoy en día es considerado un líder del género de la salsa de la República Dominicana, ha logrado éxito con el tema Tú Eres la Mía, que en su país llegó a la posición número 1 por 43 semanas. Con El Amor de Su Vida logró obtener el top 5 por varias semanas en las prestigiosas listas de Billboard Tropical.
Para entrar a ver el evento el 11 de septiembre a las 8 de la noche, solo se ingresa a YouTube de David Cada RD y se presiona el video del concierto. Y en otra información, tenemos que hablar justamente del encuentro que realizaron el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, con un grupo de comunicadores y también estuvieron ahí algunos comediantes. Ahí ustedes pueden ver en la nota que le voy a presentar a continuación quiénes se dieron cita a este tercer encuentro con personas vinculadas a los medios de comunicación del presidente Abinader. El presidente Luis Abinader se reunió con un importante grupo de comunicadores con los que intercambió puntos de vista y a los que escuchó de manera atenta ante la actual coyuntura que vive el país y los esfuerzos que realiza el gobierno para contener la pandemia del coronavirus. Al encuentro con el primer mandatario de la nación acudieron los comunicadores Tania Báez, Zoila Luna, Chedi García, Joel López, Luz García, María Cela Álvarez, Diana Lora, Pamela Suet, Miralba Ruiz, Jochi Santos, Ingrid Gómez, Dafne Guzmán, Carlos Sánchez, Francisco Vázquez, Irving Alberti, Kenny Grullón y José Guillermo Cortines Mimo. El presidente se reunió con las personalidades desde las 1 hasta las 4 de la tarde en el marco de un almuerzo que tuvo lugar en el Palacio Nacional y donde estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, así como de Milagros Germán y Daniel García Archibar, de Comunicaciones del Gobierno. El jefe de Estado manifestó que los encuentros constituyen un permanente esfuerzo de contactos con distintos grupos de la sociedad dominicana para tratar temas de gran interés para el país, tales como los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en los ámbitos sanitario, social y económico. Esta búsqueda permanente de consenso y concertación ya ha contado con fructíferos encuentros del presidente Luis Abinader con directores de los medios de comunicación, líderes de opinión e influencers. Bueno, yo creo que al final de terminar este periodo presidencial de Abinader, una que no va a terminar con una muy buena popularidad es la comunicadora Milagros Germán, que ustedes saben que era una mujer muy popular, muy chévere, y que tiene muchas personas que lo siguen. Pues resulta que hay personas que entiende que ella está discriminando y que simplemente está invitando a los encuentros con el presidente Abinader, que nos incluye a todos, a sus amigos, porque ustedes lo pueden ver ahí, que eran sus amigos que estaban ahí, ¿verdad que sí? Los amigos de Milagros Germán. Bueno, esperemos de que la diva aterrice un poquito más y que deje de pensar que solamente existe Chévere Nights y que chévere saber que también hay más medios de comunicación, que también hay más personalidades, que también hay más influencers, que también hay más comunicadores. Así que vamos a ver qué hará Milagros Germán cuando... con las otras personas que trabajan en los medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión, y que no se lo invite a sus amigos. Otra información, y esta nos vamos hasta la ciudad de Miami, es que allá el exponente urbano dominicano, el Alfa, se gastó $16,000 como en una hora comprando ropa. Sin lugar a dudas, Emmanuel Herrera, conocido en la música como El Alfa, es uno de los artistas urbanos de estos tiempos que más se preocupa por vestir a la moda y estar siempre en pinta, como dicen los dominicanos, adelante, adelante. Es por eso que el intérprete radicado en la ciudad de Miami se va de compras cada vez que tiene la oportunidad y quizás un tiempecito libre, como mostró a sus seguidores en las redes sociales cuando estuvo visitando varias tiendas en la Ciudad del Sol, donde la prestigiosa marca Christian Dior gastó la suma de $16,120 en ropas, zapatos y accesorios. Pero no solo compró en Christian Dior, marca que naciera el 16 de diciembre de 1946 en París, sino que la adquisición de ropas, zapatos y prendas continuó a otras importantes tiendas de Miami. En el periplo por sus redes sociales se observa además la tienda Salvatore Ferragamo. Entre los comentarios que compartió el cantante dominicano se encuentra el momento de mostrar parte de sus prendas que, si caigo en quiebra con lo que tengo en mi armario, vuelvo a ser millonario. Al final, por lo compartido en sus redes sociales, se ve que el Alfa tiene una apretada agenda en la ciudad de Miami de entrevistas, rodajes de videos y junte con otros colegas, como es el caso de Zion, y Lennox, con quien dijo que se encontraría y a dónde llevaría parte de la ropa adquirida, aparentemente para grabar un audiovisual.
Me quedo en la música, pero en esta ocasión música cristiana. Y es que el integrante de la agrupación Barak, una agrupación muy popular en ese sentido o en el mundo cristiano, nominada a varios premios Grammys Latinos, Robert Green estará lanzando su primer libro de autoayuda este fin de semana. Dios tiene un propósito contigo es el título del primer libro de autoayuda y motivación que presentará en el país este sábado 12 de septiembre el vocalista principal de la agrupación Barak, Robert Green, nominado a los premios Latin Grammy con su producción Generación Sedienta y como mejor álbum cristiano Checking Out a los Dove Awards 2020. La presentación iniciará a las 10:30 de la mañana y será transmitida desde el auditorio de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, ubicado en la avenida San Vicente de Paul en Santo Domingo Este, y contará con las intervenciones de Green, Marcos Yaroide y Raymond Pozo. Al evento virtual del lanzamiento de la nueva obra se podrá acceder a través de las cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook y en la página web de robertgreen.com. Y me quedo en la ciudad de Miami. Es justamente la cadena Telemundo dio a conocer cuándo serán los Latin B-Wars y quiénes estarán en algunos números musicales. Así que esta historia. Ya es oficial, y es que el artista urbano puertorriqueño Ozuna y la banda estadounidense Black Eyed Peas encabezan la lista de los novedosos números musicales que se presentarán en el escenario de la edición 2020 de los Latin B-Wars, que tendrán lugar el próximo 21 de octubre, según anunció la cadena Telemundo. El primer grupo de artistas que cantarán en el espectáculo, que se transmitirá en vivo desde la arena deportiva BB&T Center, situada al norte de Miami, también incluyen a los puertorriqueños Wisin, Farruko y Mai Tai. Pero la cosa no queda ahí, y es que también a la espectacular noche se suman los cubanos de Gente de Zona, el panameño Stage y los hermanos mexicanos Jesse Joy junto a su compatriota Gerardo Ortiz. En el anuncio que se diera a conocer a través de las redes sociales, se ha revelado además que se están organizando una alfombra roja al inicio de lo que esperan sea la mayor reunión de artistas latinos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. El negrito de ojos claros, Ozuna, quien repite este año como el mayor finalista con 14 nominaciones, estrenará en vivo algunas de las canciones que han sacado durante la pandemia, que incluyen temas de su nuevo disco, Enoch. Asimismo, compartirá el escenario con los Black Eyed Peas, con quien sacó el éxito Mamacita. Rey de los corridos, Gerardo Ortiz, y el grupo cubano Gente de Zona se juntarán en el escenario de los premios B-Board para brindar al público un debut televisivo. Por su parte, Jesse y Joy presentarán por primera vez en televisión su exitoso tema Love, es nuestro idioma, que habla sobre la violencia hacia la comunidad LGBTI y busca crear conciencia sobre la práctica controversial de terapias de conversión que hasta el día de hoy se lleva a cabo en México y otras partes del mundo. Entre tanto, el artista urbano panameño Stage, nominado a 7 premios, estrenará su gran éxito Relación y sus fans esperan que comparte el escenario con Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Rosalía, que lo acompañan en el remix de la canción que se estrenó el viernes pasado. El anuncio de Telemundo sigue a la noticia de que habían decidido seguir adelante con la ceremonia de la premiación que tenía como fecha original en abril en Las Vegas. La cadena que se asocia con la organización B-Board desde 1999 para celebrar a los artistas que lideran las ventas musicales también aseguró que la producción prepara un estricto plan de seguridad sanitaria. De esta manera llego al final por hoy, así que los invito como siempre a continuar con todo el desarrollo que tenemos aquí en Super Canal 33. Un abrazo, bye bye.